Lo que he querido explicar hasta ahora es la idea de que Adán fue creado con una vocación. Dios le creó como su virrey aquí en el mundo. Le creó para usar corona. Satanás entró, le quitó su corona, le robó su corona, o en cierto sentido tal vez podemos decir que Adán en su pecado le rindió su corona. Pero si preferimos describirlo de una manera u otra, la idea es que Satanás quedó con la corona. Adán tenía esa vocación de construir la ciudad de Dios, pero fracasó. Luego, su descendencia seguían construyendo ciudades, pero ciudades falsas. No la ciudad de Dios, sino la ciudad de Satanás, la ciudad del hombre. Ciudades dedicadas a la violencia, dedicadas al orgullo, dedicadas a la corrupción sexual, dedicadas a la idolatría. Esas son las características. Y al ver todo esto de la vocación de Adán, de ser bendecido, fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra, señorear en la tierra, todo esto vemos luego en Noé, después de otra caída en la familia de Noé. Vemos que esta también es lo que tenemos en Abraham y su familia. Todo esto de ser bendecido, fructificado, multiplicado, señorear, porque habla de los reyes que vendrían de él o de Sara. Creo que eso tiene que ver con el tema de señorear y dominar. Entonces, lo que vemos en todo esto, y también la búsqueda de la ciudad de Dios, que Abraham estaba saliendo de Babel, saliendo de Mesopotamia, buscando otra ciudad, otro tipo de ciudad, muy distinto de esta ciudad hecho por malvados, hecho de ladrillo en vez de piedras preciosas y oro, plata, etc. Entonces, con todo eso, creo que podemos entender o empezar a entender qué era la vocación de Abraham, la vocación de Israel. Y más adelante, entonces, vamos a ir desarrollando esto en cuanto a Israel y Abraham. Pero preguntas o comentarios sobre algo que hemos mencionado hasta ahora. Sí. Lo que es cierto, los materiales que se encuentran en Génesis, en capítulo 3 o 2, era para construir una ciudad, el oro, la piedra, todo eso era para construir. Sí, esto es mi argumento, que cuando leemos esto en Génesis 2, de Ávila, del oro, de las piedras preciosas, eso es lo que en Apocalipsis vemos, que estas cosas no son... no están ahora por el río Bajo, están en la ciudad o en el huerto. El huerto se ha convertido en ciudad, y todas estas piedras preciosas y todo es la material de que se ha hecho la ciudad. Sí, eso es mi argumento. Obviamente es una ciudad escatológica que todavía no está, porque si no organizamos una expedición para ir a buscar el oro. Bueno, estuve conversando con un hermano en el break. Eso es, bueno, es chistoso pensar en esto, pero también hay algo serio que podemos considerar. Hasta, ¿en qué sentido podemos decir que esta ciudad no está aquí y solamente vendrá en el postrer día? ¿O hasta qué punto podemos decir que ya está bajando? Yo creo que
debemos entender esta ciudad, porque dice que la ciudad que desciende del cielo es como una esposa esperando a su esposo. La idea es que la ciudad de Dios es la iglesia. La iglesia todavía no es perfeccionada, no ha sido perfeccionada, pero la iglesia sigue creciendo. Con el hermano hablamos de que la maldad sigue madurándose y avanzando en el mundo, pero también debemos notar que el evangelio está avanzando en el mundo. Ha habido en los últimos 100 años un crecimiento enorme de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Entonces, yo diría que debemos interpretar a Apocalipsis 21 no como una bajada inmediata a fin del mundo de la ciudad de Dios del cielo hasta la tierra. Yo diría que eso está hablando de la nueva creación en Cristo Jesús. Esta nueva creación empezó en la resurrección de Cristo. Cuando Cristo fue resucitado y glorificado, ahí empezó la nueva creación. Y cada vez que un pecador es convertido al Señor y recibe su nuevo corazón, hay una nueva creación, o una parte de esta nueva creación. La nueva creación es la obra del Espíritu Santo en este mundo, en los corazones de individuos, en familias, en ciudades, en naciones, en todo el mundo. Y en ese sentido yo diría que la ciudad de Dios ya empezó a bajar del cielo en el primer siglo, en la resurrección de Cristo, y sigue bajando hasta el día de hoy. No podemos ver toda la ciudad en toda su gloria, pero es parte de la misión de la iglesia, de seguir predicando el evangelio, seguir ministrando en el nombre de Jesús, y así viendo que esta ciudad baje definitivamente del cielo a la tierra. Incluso también quiero entender que en las categorías judías ellos no hablaban subjetivamente. Cuando hablaban de berilio y todo lo que es, todos estos minerales eran reales, concretos. Pero en cierta manera, si podemos observar, esta creación está llena de muchas cosas. Sí, lo sí. Que pasa es que la ciudad del diablo se lo está robando y se lo está explotando y está destruyéndonos el medio ambiente. En cierta manera, podemos hablar de una ciudad que se está manifestando, pero también es concreta. Hay elementos que los hijos de Dios tienen que usar y construir y embellecer. Sí, yo diría que un producto de la cosmovisión cristiana, de una perspectiva cristiana del mundo, es que los cristianos hacemos cosas bonitas. Por eso, en la historia, ¿quiénes han sido los mejores artistas, los mejores arquitectos, los mejores científicos, los mejores, casi de cada área, han sido los cristianos? Desde el alumbramiento, ha habido, el diablo ha hecho un gran avance, contraataque contra la iglesia, pero podemos ver que en la historia del mundo, por ejemplo, ¿quiénes inventaron el hospital y la medicina? Hasta cierto punto los griegos tenían algo de esto, los chinos también, pero eran los cristianos quienes inventaron el hospital y desarrollaban lo que es la medicina moderna.